estamos soportando una verdadera ofensiva militarista en el continente. La pregunta básica es esta, es ¿en qué tipo de mundo queremos vivir? ¿Queremos vivir en un mundo donde la respuesta a cualquier crisis o conflicto siempre es bélica, siempre es guerra, siempre es lógica del uso de la fuerza? El mundo ha vivido, y podemos recordar fácilmente la historia, muchos imperios a través de la historia, pero en ningún caso hubo un imperio tan extendido como el que hoy sufrimos, como el que hoy soportamos, con más de 1.100 bases distribuidas en los 5 continentes a escala planetaria. En el siglo XXI existan todavía enclaves coloniales, es algo que la humanidad no puede permitir. Una parte de nuestro territorio está en manos del Reino Unido, una parte argentina no nos pertenece a los latinoamericanos, y creemos que esto cada vez queda más claro que no solo es un atentado contra nuestra soberanía en parte de nuestra tierra, sino también es un atentado contra toda América Latina. La instalación de bases militares en el continente y en el mundo no son casuales, no están ahí para los desfiles. Están ahí para dominarnos, para someternos, para la recolonización de nuestros pueblos. Esas bases militares sí son una amenaza permanente para la paz. Las guerras hacen ganar muchísimo, muchísimo dinero a las grandes potencias, pero dejan el dolor y la muerte a los pueblos. Son los traficantes de la muerte. Y la guerra no tiene un solo rostro. No es únicamente las armas. Están las guerras silenciosas, el control alimentario como armas estratégicas para la guerra. Si leen los informes de la FAO, señala que por día mueren en el mundo más de 35.000 niños de hambre. ¿Cómo le llamamos a eso? Yo le llamo a eso genocidio económico. Es un pequeño grupo que domina el mundo, que hoy lo están devastando, donde se privilegia el capital financiero sobre la vida de los pueblos, y sobre eso se asientan las guerras presentes y futuras. Para mí, ningún ejército es garante de la paz. Los pueblos son garantes de la paz. Plantearnos como sociedad, como organizaciones sociales, este nuevo cambio de paradigma y esta nueva conformación de cómo visualizar a nuestro país. Entonces, aquí estamos viendo lo que es el nuevo mapa bicontinental de la Argentina. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de la magnitud de nuestro territorio y empezamos a observar las distancias que existen, por ejemplo, de Ushuaia a La Quiaca, es la misma distancia prácticamente que existe de Ushuaia al Polo Sur. La base militar de la OTAN está prácticamente en el centro de nuestro territorio. Hoy Malvinas es un campo de entrenamiento de las últimas tecnologías del aparato armamentístico mundial. Entonces, tienen un vasto territorio como para desarrollar prácticas, entrenamiento. Muchas de esas tropas que pasan por Malvinas después han terminado en Irak, en Afganistán y en los distintos escenarios de conflictos que plantea la OTAN. La presencia de un armamento nuclear, allí vemos a la derecha, ese es el submarino Sceptre, que es un submarino nuclear. Al sur, a 14 kilómetros, han instalado la Marina Harbour, que es un caladero donde también allí puede reabastecerse la cuarta flota de los Estados Unidos. Creo que también hay que entender la cuestión de la militarización del Atlántico Sur y este posicionamiento en un esquema general, global, de entender cómo es la estructura geopolítica de denominación y de instalación de todas las bases militares extranjeras que hoy estamos teniendo también en Latinoamérica. Hay otras formas de dominación. Yo creo que se puede decir también de agresión, pero que son menos visibles y que son muy engañosas. Dentro de esta lógica se ha insertado completamente la Unión Europea con sus famosos acuerdos de asociación y tratados de libre comercio. Que yo quiero insistir sobre la idea que son el prolongamiento
de la estrategia de construcción europea que tenemos hoy, es decir, de que se trata de la búsqueda de más competitividad para las empresas europeas en un contexto de guerra económica mundial, a través de, en Europa, la desvalorización del trabajo, bajos salarios, precarización del trabajo y la liberalización de los sectores estratégicos, de la energía, de las telecomunicaciones, servicios, mercantilización de los bienes y servicios públicos, acceso a la mano de obra barata para los países con los que se van a hacer estos acuerdos, búsqueda de fuentes de energía y de materias primas. A tal punto de que hoy existen países en América Latina donde hay sectores completos que están dominados por las transnacionales europeas. Y no quisiera acabar sin decir sobre la cuestión del reconocimiento del pueblo palestino, que para nosotros es una cuestión, les digo, verdaderamente central. Estamos viviendo un periodo de expansión global de Estados Unidos y sus asociados. Estados Unidos está decidido a establecer un control del mundo y que Europa quede subsumida a la obediencia debida que proponen todas las actuaciones. Llamamos guerras coloniales a lo que ha sucedido tanto en Afganistán, como en Irak, como en Libia, como en Sudán, como en Yemen. Y parte de esa guerra fueron los llamados, lo que yo llamo golpes primaverales, que instalaron gobiernos proimperialistas en el África. Es decir, cómo movieron a toda una población, adelantaron la salida de una población desorganizadamente. Y entonces el resultado fue una imposición totalmente distinta a lo que pensaban todos los que iban a la calle y los que murieron en esas calles de Egipto. Lo mismo pasó en Túnez. Si nosotros miramos los gobiernos establecidos, después vemos que de liberadores no ha habido nada. Entonces, todas estas masas que reclamaban auténticamente, y esto nos muestra a nosotros la debilidad que tenemos cuando los movimientos sociales no se organizan debidamente y son fácilmente manejables en estos nuevos esquemas de contrainsurgencia que se nos están aplicando en estos momentos. Todos los elementos que se han usado en estas guerras coloniales son aplicables a nosotros los rebeldes, en esta región de la rebeldía, hoy por hoy de la resistencia. Estamos resistiendo todo esto. Entonces nosotros tenemos este periodo donde además están actuando sobre nuestros países esas redes de fundaciones y organizaciones no gubernamentales que son una red de espionaje perfecto, que son un complemento ideal para todo el esquema militar que se está implantando. En los años 90 se trazó este esquema de guerra de baja intensidad, pero ya superadora de la otra, porque no solo era en lo militar, sino que pasó a ser en lo político, en lo comunicacional, en lo cultural y en lo judicial. Cuando se planteó este esquema, ellos hablaban de controlar la justicia, el Parlamento, porque las guerras encubiertas y las desestabilizaciones de los gobiernos no tenían que ser necesariamente ya militares, sino tenían que ser acciones de guerra psicológica, acciones de guerras encubiertas, acciones de guerra de baja intensidad. Ese Comando Sur está ampliado para otro montón de estructuras de nuestra sociedad. Y este es el peligro que tenemos nosotros. Nosotros estamos invadidos por bases militares, pero no nos quedemos solamente en eso, porque eso es una parte importantísima de ese complejo de recolonización continental geoestratégico. Este aparato y el de las fundaciones que están en proyecto de desestabilización de las que somos víctimas todos los días. Nosotros los latinoamericanos por lo pronto queremos deshacer ese nudo de dependencia que todavía nos ata a un poder hegemónico mundial. La fortaleza Malvinas, como la llamamos, o la base militar extranjera de Mount Pleasant,
es una de las 5 bases militares extranjeras más importantes de nuestro continente. Junto con la base Sotocano en Palmerola, Honduras, con la base militar de Palanquero en Colombia, con la base Mariscal Estigarribia en Paraguay, más otra base militar que es, ocupa un lugar en el centro del Atlántico, me refiero a la isla base de la isla Ascensión, son 5 bases grandes que tienen una característica común, grandes pistas para el aterrizaje y despegue de aviones de gran porte. En el 2008, Estados Unidos reactiva su 4ª flota de guerra para, según sus propias declaraciones, recorrer las aguas azules, verdes y marrones. Y cuando hablan de las aguas marrones, hablan del derecho que se atribuyen de recorrer los grandes ríos interiores del continente, con lo cual una combinación entre estas grandes bases, más la 4ª flota, más las decenas de bases militares de distinto tamaño, nos permiten a nosotros denominar que las bases extranjeras son la parte visible de la guerra preventiva que ellos practican en nuestros territorios. Primero Rammstein en Alemania. No está muy lejos de Frankfurt, es la base norteamericana más grande del mundo. Es parecida como el centro de todas las acciones que asumió la OTAN para Afganistán e Irak. Es como un centro de administración para estas dos y también la base aérea, que tiene un alto comando de los oficiales de la OTAN y de los Estados Unidos, y también el principal hospital en Europa. Y la segunda sede que tenemos es en Stuttgart. Y esto es una historia muy interesante porque esta es la sede central para África. Entonces, ¿por qué se pueden preguntar por qué tenemos que tener la sede central de África en Europa y en Alemania? Porque ningún estado africano quiere tener esa sede central. Europa está participando. Cuando hablamos de esto, la gente nos mira y nos dice, ¿qué? Vivimos en un área pacífica. Bueno, eso no es cierto. Alemania, por ejemplo, hace 12 años que está participando en la guerra de Afganistán. Francia también, Gran Bretaña también. Y la principal acción internacional de la OTAN es en Afganistán. Y la segunda es en Somalia. Y todo esto sin ninguna legitimación democrática, sin ningún parlamento europeo dice esto, no hay debate, sino que simplemente lo deciden los gobiernos. Lo que necesitamos entonces es una alternativa. Y uno de las palabras es el desarme, la democratización de la Unión Europea, el desarmamiento de la OTAN y el desarrollo de una Europa como una potencia auténticamente civil. Todos los vínculos de Europa con el exterior están guiados por intereses mercantiles, comerciales, los únicos que están guiando en este momento las decisiones europeas. Néanmoins, le Parlement européen, je dirais, est un sûrement dans les structures de l'Union européenne. El Parlamento Europeo es seguramente el más pacífico entre muchos comillas. Après, ce sont de belles déclarations d'intention comme ça. Son hermosas declaraciones a nivel del Parlamento Europeo, porque no tiene ningún poder sobre esos temas. Y au-delà de la cuestión de OTAN, lo que es una de las cosas más chocantes en la materia, lo que más vergüenza da es que hay 3 países en la Unión Europea que son los que venden más cantidad de armas, que es Gran Bretaña, Francia y Alemania. Les peuples ne sont pas responsables des erreurs de leurs dirigeants. Los pueblos no son responsables de los errores de sus dirigentes.
Para mí toda esta cuestión de la participación ciudadana es tan importante como la parte económica, porque es dándole poder y capacidad de comprensión al ciudadano de los procesos. Y a reprendre la batalla ideológica para poder cambiar Europa. Que se puede llegar a relanzar. Washington, tradicionalmente, desde nuestros procesos de independencia, ha exacerbado las tensiones en América Latina. La guerra desatada a través de los medios de comunicación, por ejemplo, de los grandes monopolios de la comunicación que son globales. Dentro de este mismo esquema, en el cual figuran de manera importante las estrategias para manipular procesos electorales y crear inestabilidad social, nos hacen detenernos en lo que significa realmente la OTAN. Que la OTAN la tenemos nosotros, los latinoamericanos, aquí al lado. Los 3.000 kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos no son solamente la frontera entre dos naciones, son la frontera de América Latina con la OTAN. La OTAN está a nuestras puertas y la OTAN está dentro de nuestro territorio. Las formas de conducción de guerra están cambiando y al lado de los ejércitos estadales, oficiales, surgen cada vez más actores privados, que son compañías militares privadas, o sea, las llamadas CMP. En la primera guerra en contra de Irak, en principio de los años 90, una de cada 100 personas era de una empresa militar privada. Ya posteriormente en Afganistán era uno de cada 50, y cuando empezó la guerra de Irak actualmente es uno de 8. Los últimos datos oficiales del Pentágono son del 2007 y hablan que en Irak había 180.000 empleados de compañías privadas militares en ese momento. O sea, más que todos los soldados de Estados Unidos y de todos los demás países presentes en Irak. Las actividades de las cuales se encargan son muy diversas. Alcanzan del manejo de campamentos para entrenamientos militares, como la empresa estadounidense Cubic, pasando por formación de soldados a nivel internacional, el mantenimiento de armamento, hasta el manejo de cárceles militares. Guantánamo es manejado por empresas militares privadas, no por el ejército de Estados Unidos. También el personal de las cárceles en Irak, de las cárceles militares, como también en Afganistán, es de empresas privadas. O sea, ¿quién, por ejemplo, se sorprendió porque después de los escándalos de tortura hubo solo 10 soldados de Estados Unidos que fueron juzgados por haber torturado presos? Pues la respuesta es fácil, no había más soldados en esas cárceles porque todos los demás pertenecían a dos empresas privadas, Casey y Titan. Entonces yo diría que la externalización de los servicios de violencia representa un cambio estructural en la forma del Estado. Y no tiene que ver nada con perder el control, y los casos donde el Estado pierde el control es porque quiere perderlo, porque no quiere saber oficialmente lo que está pasando. Las diferentes compañías militares de Estados Unidos internacionales desde algunos años reclutan de manera muy intensa en América Latina. O sea que están sumando y preparando miles y miles de exmilitares y expolicías de casi todos los países latinoamericanos. Hasta la fecha mínimo 20.000. Que significa que tiene un pequeño ejército stand-by que en cualquier momento podría activar individuos de ese montón de gente para actuar en contra de los procesos que se están dando en América Latina. Muchísimas de las compañías militares privadas son accionistas de empresas transnacionales mineras, petroleras. Y desde el 2008 la Blackwater colabora con la Monsanto. Podemos también vislumbrar que tal vez en un futuro habrá grandes extensiones de tierra, de agroindustria, donde la Monsanto, en terrenos que antes paramilitares le han quitado a los pequeños campesinos, desplazándolos y matándolos, la Monsanto tiene sus cultivos genéticamente modificados, donde la Blackwater está con un ejército armado para evitar que esos campesinos despojados vayan a ocupar la tierra o robar, entre comillas, los alimentos que allí se producen.
los riesgos de desestabilización, las broncas entre distintas fracciones del capital financiero, las disputas hegemónicas, en cualquier momento pueden derivar hacia confrontaciones militares. Cuidado, cuidado, cuidado. En el marco del despliegue de la cuarta flota, de las amenazas que mencionó Óscar en torno a lo de las Malvinas, del golpe de Estado en Paraguay, de la permanente desestabilización y del proyecto geopolítico que implica el arco del Pacífico, no darnos cuenta del peligro geopolítico que corre el continente ahorita. Conozco y defiendo el papel, la necesidad de una izquierda social y política fuerte dentro y fuera de los gobiernos progresistas con autonomía de agenda. Pero cuidado con no ubicar las proporciones. La destrucción, el conflicto, la desestabilización es la agenda del imperio. Y cuidado, cuidado, que a veces viene con ropajes muy complejos. Necesitamos entonces, compañeros, defender la paz, defender esta construcción democrática que hemos iniciado en el continente, pagando esa deuda histórica que tenemos con nuestros abuelos, con los libertadores, para justamente crear otro horizonte de construcción societal en el que podemos estar acompañados con este despertar de los pueblos en otras latitudes. Tenemos todas las posibilidades de hacerlo y en la demora está el peligro. Ahora podemos verlo porque estamos en esta nueva etapa. Y también entonces el tema de la militarización, la instalación de bases, la cuarta flota, la miramos diferente. O sea, no somos los que testimoniamos el peligro que significa, sino que somos parte de pueblos y de gobiernos que pueden enfrentar eso, detenerlo y revertirlo. Vamos a decirlo. Vamos a decirlo, alca, alca, al carajo. Alca, alca, al carajo. Sí, hay una remora en la academia en describir lo que sucede. Hay un protagonismo y una acción de los que tienen que accionar, no teorizar, que son los presidentes, y hay una rémora en la interpretación. Porque es un proceso que está subteorizado y sobre ejecutado. Y digo, por último, que también hay un retraso en la articulación de los movimientos políticos y sociales. ¿No? Es un proceso muy tirado por los presidentes, acompañado por los gobiernos, acompañados por los gobiernos, muchas veces gobiernos en disputa y con un retraso en el movimiento sindical, el movimiento político. Creo que tenemos los movimientos políticos y sociales el desafío, dos grandes desafíos. Uno es verse en la matriz de pensamiento común latinoamericana y otro, concretar el sujeto político que haga sustentable el proceso, incluso que pueda superar adversidades electorales, un sujeto político que es sustentable, porque si no, solamente tener el gobierno no va a ser suficiente. Este evento es justamente eso: amasar la paz. Y yo les digo a ustedes, gracias por vuestra manera de vivir. Gracias por este trabajo y este encuentro tan valioso. Y creo que salimos contentos de que cada uno asimiló algo para llevarlo adentro y tener fuerza para seguir luchando. No al capitalismo, no a la OTAN, no a la guerra, sí a la paz y a poder vivir con dignidad todos y todas. Bueno, gracias. Y la Pachamama me envuelve y me besa y la libertad. Y la...
la Pachamama me envuelve, me besa y la libertad. Y la Pachamama me envuelve, me besa y la libertad.